Esta es la imagen del día. La participación de miles de samarios que salieron a las principales calles a respaldar el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. Los participantes con pancartas, pendones, globos y camisetas blancas y ondeando la bandera colombiana gritaron consignas para pedir que se logre muy pronto la paz en nuestro país. La caminata estuvo liderada por el alcalde distrital, Carlos Caicedo, y contó con la participación de las diferentes organizaciones sociales, entidades gubernamentales y no gubernamentales, quienes caminaron por un país sin conflictos. Luego, con intervenciones de los representantes de las organizaciones, del alcalde Carlos Caicedo, y con una muestra cultural, terminó la concentración en el Parque de Bolívar a favor de la paz. Esta marcha por la paz ha sido considerada como una de las más apoteósicas e históricas realizadas en la ciudad de Santa Marta. Bienvenidos. Mucha atención que el juez cuarto penal del circuito condenó a Jaider Manjarres Escorcia a 39 años de prisión por el triple homicidio ocurrido el pasado mes de diciembre en el barrio Nacho Vives. Jaider Manjarres Escorcia fue capturado por la Policía Metropolitana en el barrio Libertador mediante labores de investigación. Durante la retención se le halló una pistola, un proveedor con 12 cartuchos para la misma. El hecho por el cual fue condenado Jaider Manjarres Escorcia se registró en la calle Primera con Carrera 21 del barrio Nacho Vives a las 11:30 de la mañana, según lo manifestado por el mismo alias Conejo Negro en entrevista con la Fiscalía. Este iba a asesinar al menor de edad, Luis Carlos Parejo Madrid. Sin embargo, en medio de la balacera resultaron muertos José Javier Pimienta, de 27 años, y Jennifer Paola Fula, de 25. Desde el momento de su detención, alias Conejo Negro, se encuentra recluido en la cárcel judicial Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, en donde deberá pagar la pena impuesta por el juez. En otro operativo llevado a cabo por la Policía Metropolitana, capturó a una peligrosa banda denominada El Goyo, logrando la aprehensión de tres de sus integrantes. Mediante orden judicial, los capturados fueron identificados como Rodolfo Zahir Jiménez Coronel, alias Rodolfo, Enrique Cuello Torres, alias Quique, y Orlando Fandiño Mendoza, alias El Cabezón, por los delitos de hurto calificado y agravado. Esta banda delincuencial, autodenominada El Goyo, tenía su accionar delictivo en la modalidad del hurto a motocicletas, con influencia en diferentes sectores de la ciudad. Los capturados pasaron a órdenes de la Fiscalía Seccional de Santa Marta. Veamos otros sucesos judiciales acontecidos en las últimas horas en el distrito de Santa Marta. Un mecánico de motos fue herido de 3 impactos de bala por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El atentado criminal ocurrió en el barrio Pescaito. La víctima fue identificada como Ever Gata Rocha, de 26 años de edad. Esta persona presenta una anotación judicial debido a que el pasado 12 de marzo fue capturado por efectivos del grupo Gaula de la policía junto a otras personas, tras haber sido señalados como responsables por el delito de extorsión. Sin embargo, fue dejado en libertad por un juez durante una audiencia adelantada en el Centro de Servicios Judiciales de la capital del departamento del Magdalena. Campañas educativas y de sensibilización se llevaron a cabo en diferentes centros educativos de esta ciudad, donde los temas abordados fueron de gran interés para el círculo de estudiantes y profesores de los complejos estudiantiles La Industrial, con el fin de dar a conocer la temática que se despliega de la guía explicativa, especialmente en el tema de principios y valores. De igual forma se trató el tema de la pornografía infantil y el embarazo en adolescentes. En el sector del centro histórico se realizaron controles a los diferentes establecimientos abiertos al público, tiendas, supermercados y tiendas de barrio, con el fin de dar a conocer a los señores administradores y ciudadanía que hace parte de este lugar la Ley 1335 de 2009, donde hace referencia a la garantía de los derechos a la salud de los habitantes de nuestro país, en especial a los menores de 18 años y la población no fumadora, regulando el consumo, publicidad, promoción de los cigarrillos y venta de tabaco y sus derivados en cualquiera de sus presentaciones a menores de 18 años. Se les recomendó colocar un anuncio claro y destacado al interior de su local o punto de venta de la prohibición de la venta de productos de tabaco a menores de edad. De igual manera, se le habló de las prohibiciones y consecuencias que trae la venta de bebidas embriagantes a niños, niñas y adolescentes.
Pasando a la información deportiva, según la revista Marca de España, el Tigre Falcao García estaría a punto de pasar para la próxima temporada al Manchester United. A pesar de que en los últimos meses se ha especulado más con el Chelsea e incluso con el Real Madrid, lo cierto es que la entidad de Old Trafford es la mejor posesionada para hacerse con los servicios del punta colombiano. Por ahí hay fuentes cercanas a las partes, apuntan que a modo de garantía e incluso podría haberse producido ya un primer pago del futuro traspaso. Habrá que esperar. A continuación, otros hechos deportivos del día. El Club de Patinaje Halcones de Santa Marta comenzó la preparación de sus deportistas con el fin de estar a buen ritmo en el mes de mayo, fecha en la que iniciará el Festival de Escuelas y donde están invitados varios equipos de diferentes zonas del país. El evento deportivo está programado para los días 10 y 11 de mayo. El astro Samario Carlos El Pibe Valderrama sigue mostrando su popularidad y poder de convocatoria. Durante un comercial grabado en la capital de la República, el mono invitó a los colombianos a marchar por la paz, certamen que se llevó con mucho éxito en todas las ciudades de nuestro país. Este viernes 12 de abril es el último plazo para que los colegios se inscriban en el torneo distrital de fútbol que organiza el Departamento de Educación Física del Colegio Bilingüe de Santa Marta. El certamen deportivo está previsto arrancar el próximo 19 de abril en las categorías 8, 11, 14 y 18, mientras que en el femenino será en abierta. Las competencias finalizarán el 31 de mayo. Y con esta información nos estamos despidiendo, pero usted no se despegue de su pantalla porque en cualquier momento aparecerá el flash informativo. Hasta pronto. Anuncia en televisión, internet y TV celular, la mejor vitrina comercial del Caribe y del mundo a tus manos, con la mejor programación para que pautes durante todo el año. Televisión local, Canal 2 Santa Marta TV, a través de la telefonía móvil y la aplicación Virtual TV y en nuestra página web www.santamartatv.com. Haz parte de la mejor agenda comercial de Santa Marta. Recuerda que la publicidad es una inversión. Pauta en la programación rotativa a las 24 horas del día con la más variada programación. Noticieros, programas de opinión, musicales, concursos, magazines, noticlips, transmisiones de eventos y mucho más. Contáctanos 300-899-9791, 301-461-2910 y en nuestro teléfono fijo 420-7171. Santa Marta TV, ventana abierta al progreso de nuestra ciudad. Para lograr la paz, debes perdonar, amar y dejar viejos rencores atrás, tener buenos deseos de cambiar y romper esa barrera de egoísmo, imponiendo un estilo diferente. Anúnciate, déjate ver, invita Santa Marta TV, construyendo identidad. El resumen del día, la actualidad del momento y mucho más están contenidas en el acontecer diario de la ciudad. Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos. Presenta Juan Carlos Oliveros. El Centro Misionero Bethesda regresa nuevamente a su horario habitual con su programa Una Cita con Jesús, de lunes a viernes, de 5:30 a 6:30 de la tarde, con los pastores John Beltrán y Olivia Calderón de Beltrán. Una Cita con Jesús, no la puedes perder.